La ciencia, la tecnología, la medicina forman cada día más parte de nuestra vida cotidiana, en los objetos que nos rodean, en las prácticas que realizamos, en alimentación, en medicina, en nuestro imaginario colectivo, en el cine, en la literatura. Estudiar estas actividades es complicado y la, eh, todavía lo es más estudiar las relaciones entre la ciencia, la, la tecnología, la medicina y la sociedad y la cultura en la que se desarrollan. Para ello, una buena manera de aproximarse es adoptar una perspectiva histórica, estudiar la historia de la ciencia con el objetivo de entender cómo funciona la ciencia y cómo se relaciona con la cultura y la sociedad en la que se desarrolla. Este es el objetivo del curso que vamos a realizar, que está eh, dirigido por este grupo de profesores, fundamentalmente del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, de la Universidad de Valencia, con la colaboración de dos compañeros de la, la Milay Fontanás, del Instituto Milai Fontanás del CSIC de Barcelona, José Pardo Tomás, y de la Universidad de Alicante, Antonio García Belmar. El recorrido comenzará por los orígenes y seremos guiado en, guiados en ese periodo por eh, Carmel Ferragut, que abordará es, es, esos primeros módulos y nos llevará hasta la Edad Media. Después, eh, José Pardo Tomás se encargará de ofrecer una perspectiva de los siglos XVI y XVII, lo que habitualmente se, se denomina la revolución científica y que como veremos es un concepto que está en estos momentos en discusión. El siguiente periodo, la, eh, la época de la Ilustración, será eh, presentado por Antonio García del Mar y por, y por mí mismo, por José Ramón Bertomeu, que eh, haremos una... Una descripción de la relación entre ciencia e ilustración en primer lugar, y luego eh, haremos una presentación de las ciencias físico-químicas en el siglo XIX, que será continuada por el, la um, presentación de María José Wagener acerca de la medicina durante el siglo XIX. Chimo Guillem presentará la biología del siglo XIX y con una especial eh, dedicación al tema de, del darwinismo. Y eh, este tema nos llevará ya al, al, al siglo XX, donde tendremos dos eh, módulos dedicados a este periodo. A cargo de yo soy Luis Barona, que eh, se encargará de las ciencias biomédicas, y Pedro Ruiz Castell, que tratará de la tecnociencia durante el siglo XX. Y con esto acabaremos el curso. Los módulos están eh, organizados en, en torno a cinco vídeos, con esta estructura que podemos ver aquí en la diapositiva. Eh, comienzan con una introducción general. Después tratan de un grupo de personajes, un grupo de objetos y un grupo de espacios característicos del periodo que se va a tratar y acaban con unas conclusiones generales. En ese recorrido mmm, veremos personajes, conoceremos personajes, algunos de ellos ya bastante conocidos en, en, en la historia de la ciencia. Pero otros eh, serán eh, muy poco conocidos eh, y al, algunos de ellos seguramente es la primera vez que escucharemos hablar de ellos. Esto tiene que ver con las nuevas tendencias en, en historia de la ciencia que han permitido rescatar una gran cantidad de, de personajes que no aparecían en los relatos eh, tradicionales. Lo mismo ocurrirá con el caso de los espacios. Veremos espacios que habitualmente asociamos con la práctica científica, como por ejemplo los laboratorios que estamos viendo aquí, o, y también veremos otros espacios, pues que no habitualmente se asocian en las narraciones habituales sobre la historia de la ciencia, la tecnología, y la medicina, no suelen tener un gran protagonismo. ¿no? Estos espacios, precisamente, nos permitirán todavía más conocer estas relaciones entre ciencia, tecnología, medicina y sociedad, que es uno de los objetivos del curso. Y finalmente otro de, de los apartados de cada módulo estará de, destinado a, a objetos, a instrumentos científicos como los que aparecen aquí, o objetos de historia natural, plantas, animales, eh, minerales, eh, objetos de anatomía patológica relacionados con, con, con la medicina y espacios como los museos o los gabinetes de curiosidades donde se recopilan esta serie de objetos. Junto con los vídeos tendremos unos materiales de apoyo. Unos documentos que han sido elaborados para cada uno de, de los módulos que contienen una información adicional a lo que se presenta en, en, en el vídeo. Los materiales de apoyo contienen, en primer lugar, una introducción general en to, eh, que básicamente amplía lo que se está contando en el vídeo y una literatura crítica sobre el tema que se comenta para ampliar los puntos que se consideren de mayor interés. Luego también contiene una cronología eh, con los principales hechos históricos más importantes del periodo y se aporta al final una serie de recursos para ampliar información, tanto una literatura crítica como fuentes primarias, obras eh, trascendentales de la época eh, que se, se está tratando y enlaces con páginas de, de internet o vídeos que permiten ampliar todavía más la información. Bien, este es el recorrido que hemos planteado. Eh, esperamos. Que, eh, que, que les guste este, este recorrido por la, la historia de la ciencia, la tecnología y la medicina, que comenzará con el siguiente vídeo que eh, realizará Carmel Ferragut sobre los orígenes.